Prudencio Herrera, acabamos de terminar la presentación del libro Pretérito Imperfecto de Nieves con Costrina. ¿Qué nos puedes decir a esta magnífica presentación? Bueno, en primer lugar, contaros que antes de presentar a Nieves con Costrina hemos hablado un poco sobre sociedad y cultura en el siglo XIX y toda la etapa de los Borbones. Entonces hemos hecho un recorrido desde Felipe V a Felipe VI, un poco presentando cada personaje y diciendo un poco las cualidades y virtudes que tenían, ¿no? A continuación ya me he centrado concretamente en dos focos, que era el ejército, la actividad del ejército durante todos estos siglos, y la iglesia. Y entonces, bueno, para darle pie a Nieves con Costrina, para que ella hablase de su libro, de un maravilloso libro, un libro muy ameno, un libro donde podemos aprender de la historia, porque ella, partiendo de una serie de fechas, analiza el porqué de esas fechas y luego deja que nosotros pensemos y lleguemos a conclusiones. Creo que es una manera divertidísima de conocer la historia, y conocer la historia, por supuesto, es necesario, y la cultura también como un eje fundamental a lo largo de estos dos siglos, ¿verdad? Que claro, siempre ha estado al servicio de los poderosos, igual que la iglesia también ha estado siempre al servicio de los poderosos. Pero si leemos este libro y otros de los cuales también he hablado al principio, que es Un enemigo del pueblo, ¿verdad? De un escritor noruego, de Ibsen, pues nos dará pie también para ver cómo personas que han luchado por la justicia pues han tenido problemas precisamente por defender la justicia, ¿no? Y luego otro libro también muy importante, que ha sido una presentación de Felipe V, ¿no? Como rey también. Yo invito desde este medio a que nos apuntemos a la lectura, a la historia y a la cultura en general, porque creo que es lo que mueve el mundo y lo que al mismo tiempo nos descubre la verdad de las cosas, que es donde tenemos que llegar. Y además hemos visto que has hecho una introducción con un cuento muy bonito. Ah, sí, sí, sí. Bueno, este cuento lo escribí pensando precisamente un poco en las personas que luchan por la justicia y que luchan contra la corrupción, y es un símil con lo que nos pasa cuando nos vamos a dormir y no podemos dormir, que las ovejas nos captan la atención y sin darnos cuenta nosotros a veces caemos en esa misma historia, somos ovejas sumisas. Y aquí, claro, un representante sindical que lucha por los obreros y tal, pues claro, nos hace pensar que las ovejas son símiles de los hombres, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pues enhorabuena por esta jornada y esperamos verte dentro de poco, ¿no? Nuevamente en San Fernando de Henares. Muchísimas gracias, muy amable, muy amable.